Y ahora sí, comenzamos con el guión del acto de este pleno institucional y le cedo la palabra a la señora secretaria general, a doña Ana Núñez del Cosío. Con la venia, certifico que en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de marzo de 2015, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos componentes de la corporación los nombramientos de honores y distinciones con motivo del aniversario de la ciudad a las personas y entidades que a continuación se detallan. Hijo predilecto de la ciudad, don Andrés Vázquez de Sola Domingo. Hijo adoptivo de la ciudad, don Antonio García Jiménez. Mención de honor a doña Esperanza Cruces Cruces, la Asociación de Vecinos Puente Romano, don José María Espinar García, don Adrián Banglón, don José María Coloma Aramburú, a título póstumo, don Vicente Blanca Gómez y don Rubén Pérez Trujillano. Procedemos a la entrega de distinciones y la propia secretaria general nos va a dar una lectura de la semblanza de cada una de las personas o entidades galardonadas. Al finalizar, los galardonados irán subiendo y algún miembro de la corporación le haremos entrega de esa distinción. Señora Núñez. Hijo adoptivo, Antonio García Jiménez. Nació en Ceuta, en el seno de una familia humilde. Los avatares de la vida le llevó a conocer a otros padres adoptivos, forjándole en una dura infancia y juventud. Casado con María del Carmen Rodríguez y padre de 5 hijos, ha trabajado en el periodismo en el campo de Gibraltar y Ceuta, especialmente en la ciudad de San Roque. Autodidacta, Antonio comenzó en el diario Área, en el que durante muchos años fue corresponsal en San Roque. Posteriormente fue redactor jefe de la cadena SER en el campo de Gibraltar y director de Radio Ceuta, de la misma cadena. En la década de los 80 del pasado siglo, en pleno auge de las emisoras independientes, colaboró estrechamente con las emisoras sanroqueñas Radio Bahía y Radio San Roque en la Bahía. Del mismo modo, junto a José Antonio Ledesma, creó Televisión San Roque y la empresa audiovisual Canal Alameda. Entre los méritos de esa época figura la organización de la gala de la Ryder Cup, con motivo de la celebración de ese evento deportivo en San Roque, en 1997. Dicha gala fue difundida a través de más de 100 emisoras de televisión y una audiencia de 1 millón de espectadores. Durante sus más de 10 años de estancia en San Roque, apostó decididamente por la difusión de sus tradiciones, como la Feria Real y la Semana Santa, así como por el deporte y los colectivos sociales. Antes de su pase a la jubilación, Antonio García asumió la responsabilidad de la gerencia de la empresa municipal multimedia, impulsando numerosos acontecimientos mediáticos. En la actualidad es miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, de la que recibió la insignia de oro por su trayectoria profesional. Antonio, que tiene varios de sus hijos casados y viviendo en San Roque, se siente un sanroqueño más, y así lo consideran todos los que en esta ciudad han tenido la suerte de conocerle y de tratarle. Entrega el título de hijo adoptivo el concejal José Antonio Ledesma.
Bueno, ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de San Roque, miembros de la corporación, señor subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el campo de Gibraltar, señoras y señores, amigos todos, familiares, yo voy a ser breve porque lo único que quiero es agradecer este honor que me ha dado el Ayuntamiento de San Roque, que representa a toda la ciudad de San Roque. El primero de los motivos es la sensación que tengo ahora. Yo recuerdo que estando un día en una cafetería de San Roque, llegó una persona que era camarero de la misma cafetería, por la tarde y la noche, y se sentó a tomar una bebida, no sé lo que era. Yo, por aquello de defecto profesional, además de saludarlo, fui a preguntarle, a decirle, ¿cómo es que tú, que has estado todo el día aquí sirviendo a las personas que han venido, ahora en tu tiempo libre, vuelves de nuevo al café? Y me dijo, Antonio, tú no sabes la diferencia que hay entre estar a aquel lado y a este lado del mostrador. Esa sensación es la que tengo yo ahora, porque después de tantísimos años, delante de un micrófono, delante de una cámara de televisión, delante de un teclado, de máquinas de escribir o de ordenadores últimamente, el estar ahora en este lado, en el que se han ocupado de mí durante estos días los compañeros de los medios de comunicación, y el saber que hoy, en vez de estar cubriendo la noticia, que sería lo mío, estoy siendo partícipe de ella, es una sensación que de verdad hay que experimentarla para conocerla. Por ello ya, mis gracias, gracias, muchas gracias al Ayuntamiento y a la ciudad de San Roque. El otro tema es que desde que yo recibí la carta personal del alcalde indicándome que se me concedía este alto honor de ser hijo adoptivo de la ciudad de San Roque, empecé a recordar, claro, siempre dice uno, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues empecé a recordar y me vino a la memoria las primeras elecciones municipales de San Roque, los primeros carnavales celebrados en la Plaza de Armas, la recuperación del toro embolado, las ferias cuando se celebraban aquí en la Alameda, que todavía tenía el suelo de albero, las Semanas Santas, en las que he visto en algunas ocasiones, a través de un visor de mi cámara, llorar a muchas costaleras y costaleros por aquello de que la lluvia no les dejaba sacar sus imágenes. He estado en los primeros cursos universitarios de verano, en las primeras ediciones del cortometraje en San Roque. Y, en fin, he tenido muchas vivencias que he venido a recordar. Algunas de ellas malas, como la del intento de golpe de en España, el intento de golpe de Estado, o lo que se conmemora también ahora, que es la tragedia ocurrida en los barcos en la bahía de Algeciras. Esto también dicen que recordar es vivir de nuevo, y ustedes me han hecho vivir de nuevo. Ahora que ya ha llegado mi invierno, me ha venido muy bien recordar y vivir de nuevo toda esta experiencia. Por eso también le quiero dar las gracias. Quiero compartir este honor, en primer lugar, con mi mujer y con mis hijos, y también con todos los compañeros de los medios de comunicación, de la prensa del campo de Gibraltar, los que están aquí presentes y los que no están. A todos se los quiero dedicar. Y especialmente a dos personas. Una de ellas es mi amigo José Antonio Ledesma, que fue, creo que ha sido, me consta que ha sido el impulsor de esta historia, y también al que me diera la oportunidad de iniciarme en esta bendita y bonita historia que es la del periodismo, a mi amigo Antonio Gómez Rubio, el director y editor del área. Y nada más felicitar a todas las personas y entidades que me acompañan hoy también aquí en el escenario. Felicitar a la ciudad de San Roque, la muy noble y más leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, por su 309 cumpleaños, que se está celebrando hoy, aunque eran el día 21. Y por todo ello, pues, gracias, gracias, muchas gracias. Por parte de la Escuela de Música de la Universidad Popular y bajo la dirección de su monitora, María Jesús Herrero, será interpretado el himno de Andalucía.